Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tutos Cumbieros y Más. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un tutorial muy fácil, muy sencillo para todos ustedes, el cual es cómo poder hacer un ejercicio para poder ir aprendiendo a tocar, a cambiar de acordes, a acompañar, a bajear. Entonces eso es lo que ustedes quieren aprender. Así que bueno, quédate a ver todo el video para que puedas comprender cómo vamos a hacer este bonito tutorial. Así que venga el intro. Y bien, mis amigos, les vamos a mostrar algo bien sencillo y que yo creo que en algunas clases ya lo hemos compartido, pero quiero que les quede bien claro que este tipo de videos les va a ayudar bastante para que ustedes puedan tocar muy rápidamente el teclado. Así que bueno, lo primero que debemos de saber es ya hacer la conformación de acordes. Que tú ya te sepas cómo conformar los acordes. Por ejemplo, ya debes de saber que estas tres notas, Do, Mi y Sol, conforman el acorde de Do mayor. Tú debes de ya saber acordes mayores y acordes menores. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios también se debe de meter acordes menores. Porque, por ejemplo, aquí estoy en Do mayor. Si yo muevo este dedo hacia acá y lo piso en esta tecla negra, es un acorde de Do menor. ¿Bien? Entonces ahorita vamos a ir explicando porque las canciones a veces están combinadas en acordes mayores y en acordes menores. Bien. Entonces, en mi mano izquierda, igual, pues obviamente acá se escucha muy, muy grave, pero el acompañamiento, obviamente el bajeo, pues se debe de escuchar así para que complemente lo que es el acompañamiento. Un ejemplo, si vamos a tocar un ritmo cumbia, tú vas a hacer la tríada aquí, por ejemplo. Ese sería un ejercicio muy bueno para poder ir aprendiendo a tocar cumbia, un ejemplo. Tú puedes hacer la conformación de Do, de Sol y de Fa. Esos tres acordes, por ejemplo, es Do, así lo estoy pisando, chécalo bien, Sol. Y Fa. Estos tres acordes. Puedes hacer el ejercicio en tu mano de izquierda. Haces lo mismo Do. Aquí lo vamos a ir haciendo en triada. Después nos vamos a pasar a Sol. Y después a Fa. Obviamente, pues ir acompañando con su acorde. Si yo piso Do aquí, Do en mi mano derecha. Voy a cambiar a Sol. Después si voy a cambiar a Fa, lo mismo. Y regreso a Do. Ese sería un ejemplo. Es lo que les digo, es un ejercicio para ir tratando de ir movilizando las dos manos, que la mano derecha haga una cosa y la mano izquierda haga otra, porque eso es lo que a ustedes se les complica mucho. Esa es la pregunta que ustedes mucho me hacen a través de Facebook, que cómo es para independizar las manos. Este ejercicio te va a ayudar demasiado porque vas a ir cambiando de nota, no te quedas en una sola. Ajá. Entonces eso es lo que te va a ir ayudando. Ahora, en la conformación de acordes menores es lo mismo. Si tú vas a tocar un ejemplo, una canción en el tono de Mi menor, este es el acorde de Mi menor. Obviamente en la mano izquierda vas a hacer el mismo acorde que estás haciendo aquí para bajear. Dale, ese es un acorde menor. Nos podemos ir también en Do menor. Y tendría que hacer lo mismo. Las tres notas.
En este caso, siempre los acordes menores se bajean diferente. Si vamos a hacer este tipo de bajeo en la mano izquierda, siempre se tiene que hacer la triada conforme al acorde que tú pisas en la mano derecha. ¿Sale? Si yo estoy pisando do mayor, la triada tiene que ser aquí. Do, mi y sol. Si tú vas a pisar do menor, tiene que ser do, re sostenido y sol. En este caso lo llaman también mi bemol. Entonces sería así. Y esto va a ser en caso de todos. Por ejemplo, lo estábamos explicando en mi menor. Si tú quieres hacerlo mayor, lo vamos a pisar así. Ya se pisa esta tecla negra y esta tecla de acá. Entonces sería así. Mi mayor. Si me paso a mi menor, lo bajo. O sea, esa es la conformación que les digo. Siempre se debe de bajar mayor con mayor y menor con menor en este bajeo, porque hay otros bajeos que se pueden ocupar para mayores y menores, pero lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sale? No te quiero confundir. Espero que me estés entendiendo hasta aquí. Trato de explicarlo lo mejor que se pueda, lo más entendible para que no se te complique. A veces mucho revoltijo de notas y lo que quieres es ya ir al ejercicio. Entonces te digo, trata de aprender bien bien los acordes mayores y menores para que tú puedas hacer este tipo de ejercicios, ¿sale? Entonces, un ejemplo, en mi menor lo podemos acompañar con do y con re. Hay una canción de iglesia que se llama Te daré lo mejor del trigo y está en mi menor, pero empieza en do. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de mar. Te daré, te daré tus adversarios. La, 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 la. Vencerás en todos tus caminos. ¿Sale? Está en mi menor, vean. Entonces, comienza en do, pero la nota principal del canto es mi menor. ¿Sale? Si te das cuenta, estoy pisando do mayor. Está muy fácil ese canto, es do mayor, re y mi menor. Solamente tres acordes. Y en la mano izquierda, si te das cuenta, estoy pisando las mismas notas. Do. Cuando paso acá a re, piso re. Y cuando paso a mi menor. Entonces, las mismas notas que estoy pisando en mi mano derecha, las piso acá, pero en triada. Ajá, vean. Entonces así ustedes ya pueden ir acompañando. Te daré lo mejor del trigo, de la 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 la. Derribaré a tus adversarios, la 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 la. Obviamente que hay cantos muy diferentes en otro tipo de notas, en acordes mayores, en acordes menores, tú lo puedes hacer. El ejemplo que yo siempre les he puesto, por ejemplo, en sol. Aquí yo voy a hacer una inversión. Esto también se utiliza. Yo lo puedo tocar aquí, pero a mí me acomoda aquí para ir pasando las notas, ¿sale? Si no sabes las inversiones, en mi canal hay un video de inversiones para que te ayudes. Bien. Podemos hacer... No es tan grande como tú. Aquí estoy pisando sol. Puedes hacer esto. No hay Dios tan grande como tú. Este canto también tiene tres notas.
tiene tres notas, pero también igual el acompañamiento del principio solamente son dos, que son sol y re mayor. Bien. Entonces, este es el ejercicio mucho más fácil y tú puedes tocar todas las canciones que quieras. Este es en un tono mayor, ¿vale? Porque ocupa sol mayor, es la nota principal, se va a re y luego se va a un do mayor, ¿vale? Obviamente nos podemos ir metiendo en notas de escalas, en acordes, y es muy extenso el poder aprender muchas notas, pero debes de ir aprendiendo poco a poco, apréndete las escalas, apréndete los acordes, y con eso ya vas a empezar a tocar tus melodías favoritas, las que tú quieras. En este caso te voy a dejar un ejercicio. Velo bien. Vamos a hacer el que estábamos ahorita practicando, que es mi menor. Vas a pisar mi en la mano derecha, el acorde de mi, y en la mano izquierda vas a pisar la triada de mi menor. Luego te vas a ir a do, a re, perdona, es aquí, en la mano izquierda es re, fa sostenido y la, ¿vale? Entonces sería, uno, dos, tres, se ve difícil, pero tratarlo de hacer despacito. Vamos a comenzar en la nota de do. Do. Re. Mi. Aquí lo que hago es ir pasando solamente un toque en cada acorde. Hacemos esto. A ver si lo puedes ver más clarito. Ay, perdón la equivocación, pero hazlo lentecito y aquí solamente vas a ir acompañando. De a uno, de a dos, de a tres, de a como te acomodes. Bien, entonces sería así. Vamos a ir a do, do, re, mi. Es un ejercicio muy sencillo, yo sé que lo van a ir a practíquenlo poco a poquito, no se desesperen, porque si es cuando eres principiante te cuesta demasiado, muchísimo, muchísimo diría yo, te cuesta mucho practicar, pero siéntate y pues trata de ir practicándolo poquito a poquito y verás que ya cuando veas vas a tener una habilidad muy fácil. Te daré lo mejor del trigo. Ustedes lo podrán ensayar mucho. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. Obviamente pueden tocar muchas canciones en muchos tonos, pero apréndanse este ejercicio para que ustedes vayan tocando las melodías que a ustedes les agraden. Solamente lo que yo les estoy explicando es un ejemplo, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias por verlo. Espero que les haya gustado, mis amigos. Espero que lo hayan entendido. Síganos ahí en nuestras redes sociales, en Facebook como Tutos Cumbieros y más. Ahí síganos en Instagram como Papuchón Martínez. Y bueno, pues les agradezco que hayan visto todo el video hasta el final. Así que nos vemos hasta la próxima.